por el nombre. Yo era muy, muy flaquita y me decían Estiriguillo. Y como me decían Estiriguillo, yo me lo creí. Digo, yo le decía a Dios, ¿por qué tú me hiciste Estiriguillo tan flaca? Y me decían Pajolúa, porque yo tenía mucho cabello y mi mamá me hacía tremoño. Yo decía, ay Dios mío, pero mi papá tan hermoso. Y porque se casó con una trigueñita y mi papá era hermoso. ¿Y por qué yo no salía a él con los ojos de él, con el pelo de él y así como él? Entonces tenía que salir yo tan feliz así, yo me encontraba fea. Y después que yo recibí en una charla que Dios me amaba tanto así, tirigüilla como yo era, yo me reí, dije, pero mira si estoy tan linda, me vio un espejo, pero yo no soy ningún fea nada, yo soy linda, yo soy hermosa porque Dios fue que me creó. Y le doy gracias al Señor por hacerme como soy, bendito sea Dios. Entonces, desde el testimonio que voy a decirle para terminar, porque ya me están haciendo señas, que yo conocí la renovación. Yo, ¿verdad? Siempre en mi casa me inculcaron las cosas de Dios desde pequeñita, ya se rezaba el rosario, se rezaba la Ave María, se ya iba a la iglesia todos los domingos y se hablaba mucho de Dios. Pero la renovación yo la voy a mencionar, pero no la conocía. La conocí a través de mi hijo menor que tenía una hernia en un testículo, nació con esa hernia. A los 6 meses se le desarrolló, el testículo se le hinchaba. Y yo lo llevé al médico y el médico me decía que había que operarlo de emergencia porque el niño se le podía triangular la hernia. Yo fui, digo, pues ponga al doctor el día, cuando ya se acercaba el día de hacerle todos los análisis, le hicieron los análisis. Y el día de la operación, ya el día antes me lo comenzó un vómito y diarrea. No se pudo operar. Luego, lo voy a contar resumidito. Luego me pusieron otra cita con el niño. Cuando se iba a acercar el día, me le dio una gripe que no se pudo operar. Allá comenzaron a ir unas hermanas a hacer uno del grupo de oración, como 2 o 3 personas. Entonces me dijeron, pero llévala al grupo, porque allá vienen unas hermanitas de otras comunidades que oran. Entonces lo llevé, como se juntaban como 6 personas. Cuando le oraron al niño, ellas dijeron, ese niño, fue un viernes, me acuerdo yo, ese niño el Señor lo está tocando. Nosotros vamos a seguir orando, vamos a ir a tu casa a orar. Entonces el domingo yo no le esperaba y yo me iba para misa, me estaba cambiando y ya llegaron. El niño, me lo oraron al niño y ahí iba un presidente de asamblea con la Eucaristía a llevárselo a un enfermo y también entró, ahí estaba ya Jesús Eucaristía también. Fue una presencia tan linda del Señor que ellas dijeron, ese niño está sano para la gloria de Dios. Bueno, pues déjeme decirle que cuando me voy para la iglesia, a mí como que se me olvidó la hernia del niño. Y eso era diario, que él tenía grito y grito porque se le hinchaba el testículo. Y a mí se me olvidó por una semana. Y a la semana como que despierta de un sueño así, me espanto y le doy una, ¡ay, es la hernia del niño! Y me le doy una nalgada para que el niño llorara y yo ver si ya que la hernia no estaba. Cuando nada que de la hernia desapareció, cuando digo yo, me arrodillo, le digo, ay, gracias, Señor, pues tú sanaste mi hijo. Pero era el lunes, lo llevo al médico, digo, doctor, el niño no va a haber que operarlo porque ya el Señor lo operó. Dice el doctor, ¿cómo va a ser? Digo yo, mire a ver. Dice el doctor, pues la hernia no está, desapareció. Digo yo, y quien lo operó no fue usted, fue Cristo Jesús que lo operó. Del Señor, que ahí comencé en mi comunidad, ya yo trabajaba, pero ahí comencé a hacer un grupo de oración. Y para la gloria de Dios, el grupo se extendió que está hasta hoy. Entonces, le damos gracias al Señor, porque el Señor es quien, cuando el Señor es una obra, nosotros tenemos que seguir dando gloria a Dios. ¿Quién era que estaba